Muy buenas a todos, seguimos aquí con el robot. Y como habéis comprobado en el día de ayer, no pude subir vídeo porque os cuento lo siguiente. De hecho, antes de contarlo, voy a soltar esto, que estoy dando cuenta que lo tengo aquí y no voy a poder soltarlo luego y la vamos a liar. Vale, ya está, me vengo por aquí arriba, ¿vale? Había grabado un capítulo para el juego, pues que no fue el del patinete, ¿vale? De hecho, el del patinete tuve que grabarlo deprisa y corriendo y bueno, no tuve más remedio, ¿no? El caso es que el día anterior ya había preparado un vídeo que era con el tema de la mampostería, ¿vale? Si nos vamos aquí, completamos el tema de la mampostería. Lo que pasa es que, bueno, completé el tema de la mampostería e hice algunas cosillas más con grano y cosas así. Lo que pasa es que el vídeo se me grabó, dijéramos que se me grabó bien, pero si duraba 20 minutos, los 10 primeros minutos se me veía la imagen perfectamente. Y no sé por qué, algún fallo del programa, los otros 10 minutos se veía la pantalla en negro, pero el audio se escuchaba perfectamente. Así que dije, no puedo subir eso, Dios mío, por favor, digo, no pasa nada. Grabé el patinete y dije, y luego ya subo un vídeo tranquilamente explicando el porqué y demás. Así que como ayer no pude subir vídeo, he dicho, los fines de semana tampoco suelo subir vídeo, hay que descansar de vez en cuando. Así que me he dicho, digo, bueno, pues este fin de semana hacemos excepción y subimos vídeo. Así que no os quedéis sin Autonauts. Vale, entonces os voy comentando. Terminamos el tema de la mampostería, que sería esto, ¿vale? Hice el mecanismo que ahora os enseñaré, completamos la mampostería y nos dio este fabuloso premio que fue... ¿dónde está el tótem? Aquí, vale. ¿Veis? Como veis, el último fue el de la mampostería y nos daba la pared de bloques de regalo, ¿vale? De regalo, vamos, para poder construir y demás. A ver, nos venimos aquí y teníamos esto, ¿vale? Esto es lo que nos desbloqueaba el terminar la mampostería, que es el bloque de piedra moldeado con argamasa, que aún no podemos hacer. Por eso están rojo parpadeando. Bueno, pues el mecanismo que hicimos fue el siguiente, ¿vale? Yo os lo explico. Evidentemente ya teníamos una fabricación de cinceles, ¿vale? Que la teníamos aquí, si no me equivoco, ¿vale? Cinceles, pum, pum, pum. Eso ya lo hicimos en otro episodio anterior, por lo cual no hay mucho que explicar. Aquí lo que hice fue poner... básicamente dos estructuras de almacenamiento de las grandes, ¿vale? Que es donde se guardan los bloques, tanto en bruto como en pulido. En primer lugar cogía este gran y formidable rompemontañas, ¿vale? Le llamé rompemontañas y dije, sí, la ola voy a poner enorme porque me gustaba a mí. En ese momento quedó épico, ahora es un poco... pero ahí se queda, montañas. Y bueno, le pusimos, como estáis viendo, coger el pincel, o sea, el cincel, perdón, el pincel, sí, para pincelar, ahí ve. Cogemos el cincel y le dimos duro a la roca. Lo que te hace es que te saca un bloque de estos, ¿vale? Como ya vimos en su día. Ahora, déjalo ahí, déjalo dentro. ¡Ah! Te he tangado, que vas a por otro, pues ya está ocupado. Qué malvado soy. Ah, te quedas con él en la mano. Bueno, y el caso es que, pues básicamente, y lo que hicimos es que este lo rompa. A este, como veis, lo recoge. Dale, dale, ahí. Lo recoge y lo que hace es guardarlos aquí dentro, ¿vale? Ya sabéis, manos llenas, manos vacías. Simple y fácil, lo hemos hecho millones de veces. Y lo guarda aquí. Luego nos creamos la mesa del banco de mampostería, ¿vale? Que simplemente son los cuadrados. Esta mesa ya la teníamos hecha, con lo cual, sin más, los cuadrados no, los bloques de piedra moldeado. Y a su vez hicimos con un tercero lo que es la piedra moldeada, ¿vale? Pues te voy a enseñar, que a lo mejor es lo que más os interesa. Y voy a alejarme para que no se escuche tanto ruido, solo se escuche lo de esto. Vale, y básicamente hicimos lo de siempre. Yo sé que os pone nerviosos, ¿vale? Perdonadme que lo haga así, pero es una especie de... lo hago así, punto, ¿vale? Normalmente me decís que a ver, cuando pongo que lo hago una vez, yo puedo tranquilamente poner esto aquí dentro y me ahorro un bucle, con lo cual me ahorro un kilobyte, ¿no? Usamos uno menos. Espera, voy a quitar esto, me está volviendo loco. ¿Vale? Yo sé que usamos uno menos, pero es que me ha ocurrido muchas veces que cuando le pongo... Haz uno, o sea, coge una vez esto, 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 esto y esto. Cuando por algún motivo una caja está vacía, se juntan dos robots en un mismo sitio, por azares de la vida, se queda pillado, ¿vale? Y ya no avanza, no avanza, ¿no? Es como que no ha terminado de hacer esa acción, pero no puede hacerla, con lo cual no puede avanzar a la siguiente, con lo cual el bot ya se peta. De esa manera... Al ponerlo así, gastamos mucha más energía. Sí, o sea, energía, memoria. Siempre y cuando nos lo permita, podemos usarlo. ¿Qué ocurre? Que si por algún motivo se bloquea en esto, va a pasar al siguiente. Pasa al siguiente, y cuando vuelva otra vez al primero, antes no pudo hacerlo, con lo cual no ha terminado su trabajo.
vuelve a reiniciarlo de alguna manera, ¿vale? Es por eso por el que muchas veces pongo los bucles de haz una vez esto y una vez esto, ¿vale? Es una pequeña manía mía que me ha servido para luego no tener problemas en el futuro. Pero intentaré, pues, meter todo esto junto y si alguna vez se comete algún fallo o algo, diré, mira, ¿veis? Por esto no lo hago. Así que iré alternando, ¿vale? Una vez como me guste a mí y una vez para que no os pongáis de los nervios. Y bueno, ya está, pues simplemente este mod lo que le hemos puesto es que coja la piedra, la transforme aquí y una vez transformada la guarde. No hay mayor misterio. Y luego, lo siguiente que hice por aquí, y ya me dejo de enrollar un mes, fue con la herramienta de esta de molino de grano, la puse aquí y puse a un tío que me cogiese de aquí, me hiciese grano y me lo guardase aquí. No hay mayor misterio. Así que, ahora sí, continuamos con lo nuestro. Como veis aquí, esto ha ampliado, ¿vale? He hecho aquí otro cerquito con maderita para que se vea más bonito y demás. Y aquí lo que vamos a hacer es meter a las ovejas, que aprovechando que están dormidas. Eso sí, abrigo. Vale, esta es una. Vamos a aprovechar que están dormiditas. Una por aquí. Y esto es vaca. Aquí está la otra. Vale, y la vamos a cambiar a esta zona de aquí, ¿vale? De esa manera vamos a tener a las vacas aquí tranquilamente. O sea, a las vacas aquí, a las ovejas aquí. Y aquí me he hecho un pasillito. He dejado un pasillito para poder entrar y salir. Y estoy pensando en que por aquí no se pueden escapar. Y por aquí yo creo que tampoco, ¿no? ¿Ves? Para salir y entrar tengo que moverme hacia un lado y hacia otro. De esta manera, cuando tengo que cerrarlo aquí. Eso sí que tendría que hacerlo. Esta esquina hay que cerrarla. Vale, pues vamos a coger, por ejemplo, un murete quedaría bien aquí para cerrar. O no, le vamos a poner una de estas. Eso es, mira, que me cierre así, perfecto. Vale, y esto en un futuro lo cambiaré también a valla, ¿vale? Para que se quede así un recinto más bonito. Y el caso es que quiero dejar esta zona de aquí para cuando las vacas y las ovejas salgan aquí directamente, cogerlas y meterlas en el pasillo que corresponda. Ya que si no las tienes encerradas en un corral, no te cuenta para la misión. Una vez que hagas la misión, pues tranquilamente puedes darle a lo que quieras. Y después de enrollarme ya 17 meses, vamos a empezar con la creación de ovejas. Que tenemos aquí la ganadería, tenemos que hacer 10. Ah, pero espérate, vamos a cambiar esto a las ovejas. A ver, cámbiate a las ovejas, eso es. Entonces, te vienes a buscar una oveja. Eso es, y vamos a empezar aquí con el criadero de ovejillas. Vale, a ver qué tal sale. Vamos a meterle la otra aquí. Eso es. Necesito que coman y necesitamos quitarle la lana. Y ahora vamos a ver la lana cómo se la quitamos. Vamos a pillar un par de fardos. A ver, dos y tres. Vale, venimos para acá. Y quiero que empezar con el tema ya también de dejar la lana hecha. Porque se nos vienen cosas se nos vienen. A ver, veis, ahora lo único, tengo que dar toda la vuelta. Podría hacerlo un hueco más separado y poner yo una puerta entre medias. También sería bueno eso. Vale, entonces yo lo pongo aquí. Pero déjala, no. Cojo una. Cojo la dos. Y cojo la tres. Vale, y de esta manera ya tenemos tres, con lo cual ya vamos avanzando. Vale, ahora el tema es que necesito que las ovejas. No, quieto. Aquí no, aquí tampoco, aquí quizá. Aquí, con el animal, seguro que está aquí. Vale, a ver, estas ovejas. Si comen, se llenan. Perfecto, pero una vez que se llenan, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cómo las esquilamos? ¿Será con las cizallas? Con las cizallas esas podríamos esquilarlas. Tengo aquí, a ver, algodón sin tratar. Semillas. No, ¿dónde está la lana de estas muchachas? A ver, vellón. Vale, perfecto, el vellón. Efectivamente, son con las cizallas. Vale, tengo por aquí un par de bot hechos ya, ¿no? Sí, vale. Pues hay que esperar. Vamos a ir cogiendo un bot, ¿vale? Y vamos a poner... Mira, vamos a poner así. Esquilator. Le vamos a llamar Esquilator. Con K. Para que suene más duro. Bueno, tú mientras te vas a venir por aquí, donde tenemos las cizallas. ¿Tengo cizallas hechas? ¡Hola! Después de tantos capítulos y no tenemos cizallas hechas. ¿En serio? ¡Hola! ¡Qué contratiempo más inesperado! Bueno, Esquelator,
aguántame un momento, que no tengo cizallas. Mira, vamos a poner el dibujito y de las cizallas, perfecto. Pues no tenemos fábrica de cizallas, ¿en serio? Bueno, pues aprovechando la del patinete, le vamos a poner como cizallas. ¡Hola! Esto sí que no me lo esperaba. A mí sí. Bueno, a ver, luego también os comento que tengo por aquí esperando para otras cosas. Cizallas con esto, ¿no? ¿Dónde se hacían las cizallas? Ah, en estos. Mira los cizallas. En uno de estos. Pues vamos a tener que utilizar este así a modo de extranje para no perder más tiempo. Lo podemos poner aquí. Es un... Está como muy pegado todo, ¿no? Bueno, de momento lo voy a poner aquí. Y un día, os juro y os prometo que un día organizaré todo esto. Vale, pues vamos a coger la siguiente bot que teníamos. Porque claro, ahora sí que necesitamos. Vamos a ser el fabricador de cizallas. No sé si se escribe así exactamente cizallas. A ver. Cizallas, sí, perfecto. Vale. Entonces tú, crack, vas a hacer lo siguiente. Necesitas coger dos cuchillas. Vale, esto va en honor a ti, ya que te acabas de suscribir. Mira, uno, dos. Vale, lo vamos a hacer todo el tirón. Dejamos. Te pillas dos varas. Que como veis, todo esto está vacío porque me he liado a hacer un montón de cosas. Mover a palé y coges, ¿no? Pues no solo que te muevas al palé, sino que cojas. Eso es. Vara. Ahora te vienes a dejarlas aquí. No sé si me va a dar, ¿eh? Uf, voy a tener que ponerle... Vamos a tener que fabricarle rápidamente. A ver. Se me ha complicado todo, ¿eh? Se me ha complicado todo en un momento. Vale, teníamos un chip de memoria en uno de estos, ¿verdad? Ah, no, lo teníamos en el... Sí, sí, en uno de estos, calla. El chip de memoria, dámelo. Ya está. Ha juntado el temario. A ver, ¿dónde estás, crack? Vale, nos venimos a los bots. Le vamos a coger por aquí, fabricación de cizallas. Te vamos a dar esto. Tienes la mega leche ya. Y no estabas grabando nada. No puede ser. Si lo tenías grabado ya, ¿no? ¿Se te ha reseteado? ¿En serio? Bueno, no pasa nada, empezamos de nuevo. A ver, tienes que venir a coger dos cuchillas y dos varas, ¿no? Vamos a empezar por las varas. Vale, vienes a coger dos varas. Vale, lo voy a hacer del tirón, en vuestro honor. Una vara, dos varas. Me las vas a dejar aquí. Vente corriendo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Una vara, dos varas. Ahora me vas a coger las dos cuchillas. Una, dos. Y me las vas a dejar. Una, dos. Vale. Todo esto, tú vas a dedicarte a fabricar nada más, ¿vale? Y todo esto me lo vas a hacer hasta que se llene el almacén que tengo que poner. Si es que no, se me ha trastocado todo. No pasa nada, menos mal que tenemos aquí recursos para todo. Vale, ponemos aquí una caja. Venimos rápidamente. Menos mal que de esto sabemos ya. De todo, sabemos de todo. Madre mía, qué locura, se nos pone a llover. Bueno, se nos pone a llover. Todo nos sale rana. Esto es increíble. Bueno, teniendo en cuenta que básicamente os he explicado todo lo que hice en un capítulo anterior, muy resumido, evidentemente. A ver, vamos a poner este tal que aquí. Eso es. Entonces ahora venimos con el fabricador de cizallas, que se le ha vuelto a borrar todo. ¡No me lo puedo creer! ¿Pero por qué? ¿Por qué se le borra todo? A ver, esto es un misterio ya sin resolver, ¿eh? Madre mía, se me va el capítulo en esto. Coges dos. Las dejas. Madre mía, un día de tormenta en el que todo salía mal. A que se prende incendio y se quema todo. Ya solo me falta eso. Vale, me vuelves a hacer una tercera cizalla. Si llevo tres días diciéndote cómo se hace. Venga, ahí estamos. Ahora sí, verás. Venga. ¿Vale? ¿Sí? Venga, ahora esto me lo vas a hacer. Como tengo de sobra, vale, vamos a poner que me la haga una vez. Porque ya he tenido problemas al ponerlo directamente con que se llene. Lo ponemos ahí y me lo haces para siempre. Perfecto, le sobran 5 kilobytes y todo, ¿vale? Pues a tope, ¿vale? Vamos ahí a tope con todo. Vale, cogemos una de estas. Solo podemos cogerlos de una en una. Vale. Vale, ok. Bueno, pues hecho esto, lo que vamos a hacer es coger... tengo algún bot por ahí suelto. Tengo a este. Que lo que vamos a hacer es quitarle el mega mochilón. Bueno, este... Este
solo... Vale, puede llevar muchas cosas, pero realmente solo podía coger... vamos a coger a este. A ver, crack, dame tu pedazo de mochila. Eso es. No, que me des tu mochila, gracias. Ahí estamos. Vale, y vas a ser tú el que me organice las cizallas. Ok, vale. Pues ya está, a ver, fácil y sencillo para toda la familia. Vale. Coge las cizallas. Vale, hasta tener hasta tener las manos llenas. Es que pesa mucho, solo va a coger de una en una, ¿no? Coge las cizallas y la dejas, tío. O sea, coge cizalla, la dejas. Coge cizalla, la dejas. Coge cizalla, la dejas. Esto me lo vas a poner hasta que se llene, ¿vale? Vamos a comprobar a ver si así se le da bien o no, ¿vale? Y me haces del tirón. No nos complicamos la vida, ¿eh? Coge, deja, coge, deja, coge, deja, coge, deja hasta que se llene, ya está, sin más. Vale, hecho esto, ahora sí, nos vamos con Skeletor. Skeletor, crack, tú te vas a venir aquí. Vas a coger hasta tener las manos llenas. Pues sí puedes coger un montón, ¿sabes? Tú ya sabes. Y ahora sí que te vas a venir a usar las cizallas rápidamente. Corre, 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 antes de que se le quite. ¡Vamos! ¡Aguanta, ovejita! ¡Aguántamelo! Ahí estamos, muy bien. Perfecto, perfecto. Vale, y esto me lo vas a hacer en este rango, ¿vale? Vamos a meterte bien en el agujerito. Eso es, justo en este cuadradito, ¿vale? Y esto ya sabéis que no lo va a hacer hasta que se quede con las manos vacías. Eso es, todo esto me lo vas a hacer de momento por siempre. Me lo vas a hacer por siempre, pues porque por siempre jamás. Vale, tú esto me lo vas a hacer siempre, porque no quiero que pares nunca. Tú házmelo siempre. Con lo cual ya nos ha fabricado vellones. Y vamos a necesitar otras cajitas para los vellones. Ay, ay, venga, que al final va a salir todo rodado. De hecho, vamos a hacer aquí tres. De tirón. Estoy cariño de maderas, Yo creo que me trae las maderas o va muy lento. O es que estoy usando, claro, es que, a ver, os explico. He aumentado un montón de cosas por aquí. Y el de los mazos es un rebelde, tío. El de los mazos es un rebelde. ¿Ya? ¿Por fin para de construir mazos? Tengo que tener a otro que solo haga mazos y no lo tengo yo fichado. Pero bueno, ya lo combinaré luego. El caso es que íbamos por aquí. A ver, que me centre yo con la vida. ¿Dónde me centro? Aquí. Vale, lo que os iba contando. Uf, como que disperso estoy yo, que disperso. El caso es que he empezado a aumentar la zona de producción, tanto de maderas, cuadrados y demás, ¿no? De los paneles estos, con lo cual me está gastando muchísima madera. He estado gastando muchísimos troncos para fabricar esto y para fabricar todo este vallado, ¿vale? Por eso está todo esto tan vacío. En breves volverá a estar llenísimo de la muerte. Entonces, a lo que veníamos por aquí. Ya tenemos... Mira, ya me están dando puntitos de estos, ¿no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dale, dale, dale! Venga, y nos veníamos al almacenaje. Venga, veníamos al almacenaje, va. 17, nos da de sobra. Va, 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 va. Guárdate esto. Cógete todo esto. Venga. Hazme unas cajillas. Venga. Que podamos almacenar vellón a tope. Que luego imagino que con el vellón podremos hacer ropa. Ya sabéis que teníamos ahí una de coger y hacer mucha ropa que nos den puntacos. Así que vamos a ir ahí con ello. Ya estamos acabando el capitulillo. Llega al final, que parecía que no, ¿eh? Se me iba a trastear. Tenía pensado hacer más cosas, pero es que realmente se me ha trasteado el asunto. Así que hoy lo dejaremos con esto. Incluso puede que iniciemos lo, ya veremos. Para que sepáis lo que es. El otro que tenía planeado. Venga. Ahora movemos. Por ejemplo, bueno, voy a ponerla ahí de momento. Yo ya luego lo moveré. Sin más, sin problemas. Eso ahí. Vale. Entonces nos venimos aquí y tenemos que decirle. Bueno, ya que estamos por aquí, píllate un bot. Vale, déjalo ahí. Vale, y este va a ser el organizador de bellones. ¿Cómo se escribe? Bellones, bellón, vale, bellones, sin acento. Pues sin acento lo pongo, soy un troll, déjame la vida. Vale, entonces el caso es que cogemos los bellones, ¿vale? Esto me lo vas a recoger a manos llenacas. Y la zona va a ser muy importante. Te voy a poner un poquito más,
No sea que alguno caiga como más al borde o algo, ¿sabes? Por algún motivo de la vida. Y lo que vas a hacer es guardármelo aquí hasta que tenga las manos vacías. Ya está, como siempre hacemos, manos vacías. Hasta que se llene. Porque hasta cuando se llene, pues el vellón quede por ahí y ya está. Vale. Bueno, pues ya tenemos la granjita hecha de nuestras ovejas. Ya tenemos quien les corte el pelo. Ya tenemos quien lo guarde. Así que esto va a tope. Llevamos 20 minutillos. Como se me ha ido un poco con el tema de las cizallas y demás, yo tenía pensado ahora, os lo pongo ya para el próximo y en el próximo día lo haríamos, hacer la aventadora, ¿vale? La aventadora se... incluso la podíamos... la dejamos construida. Bueno, voy a poner aquí, ¿vale? Madre mía, que eso está a tope. La vamos a poner aquí, ¿vale? Porque veáis que necesitamos paneles, estructuras, engranajes decentes que aún no tenemos, ¿vale? Tengo que fabricarlos. La manivela y las cuchillas. Mi idea principal era fabricar uno solo, ¿vale? De hecho, por eso necesitamos estas mesas también, dentro de lo que cabe y todo ese rollo. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí, porque tengo que colocar la mesa, tendría que fabricar todo esto, con lo cual ya no vamos a ir de tiempo. Así que el próximo día sabéis que la aventadora va a caer, vais a saber lo que hace, porque nos va a venir muy bien para todo lo que vamos a ir preparando después. Bueno, pues en un momento os he enseñado la mampostería, que ya lo cumplimos y sabemos que nos da la pared. Ya estamos haciendo por aquí un montón de harina, ¿vale? Para luego poder hacer comiditas y fabricar pan rudimentario y esas cosas que teníamos. Nos hemos montado una granja en el día de hoy y os he dicho ya que vamos a hacer para el día de mañana. ¿Ya está? ¿Qué más queréis? O sea, ¡completito! Así que espero que os haya gustado y en el próximo más. ¡Adiós! ¡Chao, chao!